Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Volvemos a reencontrarnos. Inicio de una nueva semana. Esto es Buenas y Santas por la señal Santa María, el canal de la vida. Día lunes, 28 de marzo de 2011. Una jornada que tiene muchas noticias. Estaremos hablando de las cosas que pasan en la iglesia local, esa de que está en su barrio, aquella que está en la Argentina, en el mundo. Y también vamos a hablar de aquellos temas que nos ocupan y que nos preocupan sobre este planeta que estamos habitando. En el día de hoy, la posibilidad, una vez más, la suerte, yo diría, de estar con la compañía del Padre Cote Quijano. Buenas y Santas, Padre, ¿cómo le va? Hola, Roque, ¿cómo estás? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va a ustedes? Sí, realmente es una suerte para mí estar con ustedes, compartir un momento, empezar la semana para mí con este, como un santo que comentaba recién. Me encontraba con Gustavo Mangich, que me lo encontré antes de entrar a grabar, y le decía, bueno, me dice, ¿qué tal, cómo va el programa? Le digo, excelente. Pero no lo digo yo, solamente le comento lo que la gente me comenta a mí, como le digo siempre. Gracias a que usted me hace estos comentarios, a mí me da muchísimo entusiasmo y muchísimo ánimo para poder estar cada vez delante de la cámara y poder presentarles, bueno, estas noticias, como dice bien Roque, en las cuales a mí me gusta decir que estas noticias se convierten en buenas noticias, ¿no? Sí, señor. Sabe que me encontraba con gente el fin de semana, este fin de semana largo. Yo estuve en Buenos Aires. No, yo también. No me fui a ningún lado, lamentablemente no pude, me hubiera encantado, la verdad que me hubiera encantado. Pero no pudimos, nos quedamos en Buenos Aires. Y me crucé con varias personas, así en el ida y vuelta, en la calle, algunas personas haciendo footing, ¿se acuerda del footing? Sí. Este fin de semana era impresionante, con el buen tiempo, mucha gente aprovechó, sobre todo en esta región donde vivimos, la región metropolitana norte, que tiene una costanera maravillosa, bellísima, tiene todo un circuito para poder transitar, ya sea en bicicleta, caminando, corriendo. Durante muchos años estuvo todo eso como muy abandonado, sí. Y a mí me encantaba ir al río y decir, qué increíble una ciudad como la nuestra con un río tan lindo y que esté construida de espaldas al río, ¿no? Exacto. Y hace unos años que, bueno, se tomó conciencia y se recuperaron las riberas y hay paseos, como usted dice, hay lugares muy lindos para estar, bueno, no sé si para pescar porque está contaminado el río, pero por lo menos para tomar sol y para poder hacer caminar, la vida actividad deportiva. Libre. La vida al aire libre a mí me encanta que la gente lo haga. Bueno, y en ese ir y venir me encontré con algunas personas que cuando Dios se cruza en esto, una me levanta la mano y me dice, buenas y santas, ¿no? Buenas y santas. Y yo digo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, es una amiga que nos contaba, que ve cada tanto nuestro programa, que no llega por el horario, que nos ve por el canal YouTube, esto de poner www. Ah, sí, me parece un acierto, realmente. ¿Sabe qué hago yo? Adrián, el director, lo sube y me manda el link. Claro. O sea, el enlace, ¿no? El enlace. Y ese mismo enlace yo lo cuelgo después en mi Facebook. Mire usted cómo se reproduce. Y la gente va... No, pero es maravilloso. Yo digo, ¿cómo puede ser que, digamos, toda esta tecnología, cómo multiplica y cómo muchas personas... O si no, lo mando por correo electrónico. Usted sabe que es www.youtube.com/Grupo Educativo Marín. Uno va a encontrar ahí todos los programas que se van haciendo casi a diario. Lo sube el director. No, a diario. Yo lo tenía en un programa, lo habían subido a las 4 de la tarde. Fue grabado a la mañana y salió a la tarde después a la noche. Exactamente. Una maravilla, ¿no? Y me decía esta amiga que nos ve por esta forma, por este canal. Y a la vez que una amiga de ella trata de llegar del trabajo todos los días lo antes posible para poder encontrarnos. ¿Por qué? Porque dice que este programa es como que le da una tranquilidad. Claro. Es como que encuentra, después de un día de mucha tensión, esto de los paros, de los piquetes, esto de los trenes que no funcionan, esto de los accidentes, las malas noticias, la economía, aparece escuchando un programa como este que tiene más que ver con la buena noticia, como tratamos de llevarla todos los días, pero también comprometiéndonos con aquellos temas, con una mirada también quizás lejos de la política, no nos preocupa, nos interesa mucho la política, digo, pero no queremos politizar este programa, sino que queremos dar una mirada desde el ciudadano común, ¿no? Desde el hombre que profesa también esta religión y mirar una mirada cristiana. De cualquier manera no podemos dejar pasar un hecho que sí realmente golpeó muchísimo y que un grupo muy pequeño de personas, 40 personas piqueteras, habían impedido que se haga la distribución de los dos diarios más importantes del país, La Nación y el Clarín. Sí, señor. Hoy el diario Clarín le contesta de alguna manera esta reacción, que es una falta en la democracia, que impide la posibilidad de comunicar, con una tapa en blanco. O sea, hoy realmente uno dice, bueno, usted compra el diario Clarín, va a ver que está la tapa en blanco, como diciendo, no nos dejan hablar. Sí. Por eso o sea, uno tiene que también, me parece que estos hechos
Yo no sé, usted que es un verdadero comunicador y que realmente debe estar sensibilizado por todo esto. Yo le voy a decir... Que usted le diga, como decía Maradona, me cortaron las piernas, ¿no? O sea, acá no me dejan hablar, es una cosa... 40 personas no dejan que se distribuya las noticias. ¿Puede estar usted en desacuerdo con las noticias de ese diario? Perfecto, no hay ningún problema. Pero no puede impedir que los demás se enteren de las cosas. Está perfecto. Yo comparto. Ah, bueno, digo porque me llama la atención. No, comparto plenamente. Es más, le voy a hacer una sola reflexión porque... No me quiero enganchar en el tema porque son estos temas de los que está hablando el país y que son los que a lo mejor desgastan un poco y la gente está cansada. Digo, a lo mejor prefiere escuchar un programa político para hablar. No se puede dejar pasar, solamente una mención. Está perfecto. Pero yo le aclaro, yo puedo vivir, ayer lo pensaba, el domingo sin un diario, puedo vivir una semana, un mes, puedo vivir toda mi vida sin leer este diario o cualquier otro. Lo que no puedo vivir es en un constante atropello a los derechos de los demás. Digo, y esto no lo digo solamente por lo de ayer, lo decimos todos los días, porque atropellar el derecho, que es lo que está pasando a lo mejor en el mundo, en algunos lugares del mundo, con la libertad de expresión de los religiosos, ¿no? Que son cercenados, son perseguidos, son golpeados, es también ese derecho el que se vulnera y a uno le revienta, le molesta, ¿no? Sí, es verdad, yo también leí varias noticias a las cuales... se nos impide poner signos religiosos en los lugares públicos, se nos impide proclamar nuestra fe. Bueno, toda la vida nosotros no hemos discriminado a nadie, al contrario, creemos en un mundo en el cual todos podamos decir nuestras propias opiniones, y me parece que en este campo decir la verdad a través de los medios y proclamar nuestra fe a través de los medios que tengamos son derechos que tenemos todos. Son los derechos. Por eso digo, está bueno hacer esta reflexión, que insistimos, no va por el lado político. No porque uno quiera respaldar a uno y agredir a los otros, simplemente porque va con los derechos que tenemos los seres humanos de, entre otras cosas, como la expresión religiosa, cuando uno se quiere manifestar y salen. Yo digo, cuando estos mismos medios, ¿no? Cuando uno dijo, ¿de qué lado estoy parado cuando se habla del matrimonio igualitario? ¿No? Uno puede estar de un lado o del otro. Digo, está bueno, pero no hace falta cuando uno dice que no estoy de acuerdo con que el matrimonio igualitario sea legalizado. Yo no quiero tampoco que me vapuleen, que me golpeen, que me discriminen por pensar distinto a lo que piensan algunos medios. Digo, claro. Por eso digo, es para todos este juego del derecho, ¿no? Termina donde empieza el del otro y sería bueno respetarlo, pero en todos sus conceptos. Además, ¿no? Si avanzamos en un mundo pluralista donde las opciones son tan diversas, la búsqueda es la complementación, el acuerdo y el diálogo. Ayer en el Evangelio de Jesús y la Samaritana, en todas las parroquias se predicó, y realmente creo que, yo por lo menos lo que viví en mi parroquia, ¿no? La gente descubría a un Jesús que comenzaba un diálogo por cosas así, digamos, triviales y de todos los días, porque empiezan a decir, bueno, tráeme el agua, tenés para sacar el agua del pozo, bueno, no sé si usted tiene presente lo que es el Evangelio de Jesús en el diálogo con la Samaritana, ¿no? Pero es un encuentro entre dos personas que, como podemos tener nosotros a veces en la cola del banco, o bueno, esos encuentros casuales, si uno tiene un tiempito y se pone a hablar, bueno, qué lindo que está el tiempo, está húmedo. Pero Jesús tiene una habilidad para llevar ese mismo diálogo a las cosas profundas. Y en un momento, si usted lo lee con atención al relato evangélico, va a ver cómo Jesús se introduce como un pequeño interrogante y transforma una conversación banal, bueno, banal o trivial, digamos, de cosas así, de todos los días, doméstica, en una conversación que lleva a interpelar profundamente a la persona. Me encantó realmente el Evangelio de Jesús de este fin de semana. Le recomiendo que lo lea, lo relee, que lo rece, y se plantee dos cosas. Primero, ¿cómo son nuestros diálogos con los demás? Si llegamos, ¿no?, a cosas profundas. Y segundo, si realmente nuestro diálogo con Jesús no se queda también a veces en medio de banalidades, ¿no? Porque uno a veces con Jesús le dice, chao Jesús, hola Jesús, y no pasa de un saludo, ¿no? Entonces, cuando en realidad, como es un buen amigo, es necesario que uno le comparta cosas más profundas porque él tiene cosas lindas para decirnos. Este fin de semana, aprovechando este tiempo ocioso, que es bueno el tiempo ocioso, sí, ¿no? Muy bueno. Como algunos dicen, no podés vivir del ocio. El tiempo ocioso es bueno y es necesario. Es verdad, porque el ocio tiene un espacio creativo. Exacto. Que no se puede dar en el ámbito a veces no ocioso, en el negocio. Hay un tema, hay un ámbito positivo. Y yo tomaba este fin de semana YouTube, ingresaba en este fenómeno de la tecnología, Internet, y buscaba cosas de Juan Pablo II. Hoy vamos a ver algunas cositas de Juan Pablo II cuando le habla a los jóvenes, ¿no? Y en Chile, cuando visitó Chile, había una gran pantalla gigante de Cristo.
y con mucha vehemencia, con mucha fortaleza, un Juan Pablo II con todo su esplendor, joven, con todo el ánimo. Y con ¿Que era el primero de mayo lo beatifican? Que era el primero de mayo lo beatifican, y vamos a estar hablando mucho de este hombre seguramente. Le decía a los jóvenes chilenos, señalando esa pantalla gigante de Jesús, es él la vida, ¿no? Ese es el camino. Marcaba de manera muy fuerte lo que usted está diciendo, ¿no? Que es todo tan fácil si uno sigue a Jesús, cómo se pueden los caminos hacer mucho más, más llevaderos, ¿no? Ojalá podamos utilizar estos medios para comunicar la buena noticia de Jesucristo, y sobre todo estas personas, como usted destaca recién, la de Juan Pablo II, que fue un hábil comunicador, y además de tener una habilidad, porque es un hombre de una gran santidad, ¿no? Sabía, con el gesto, con la palabra, estar con una imagen oportuna, llegar a todo el mundo. ¿Escuchaba esta mañana un programa de radio? ¿Usted escucha AM temprano? No. No, acuérdese que yo a las 8 hago radio. Ah, perdón. Yo estoy haciendo radio y no puedo escuchar la competencia. Muchas veces me levanto muy temprano y a veces escucho las noticias. Pero me encanta. Escucho las noticias en AM, ¿no? Uh-huh. Porque no es lo mismo que FM, no. que te mezcla con música. Bueno, y me llamó la atención, no pude escuchar mucho porque estaba apurado haciendo otras cosas y qué sé yo, y escuchaba como un locutor, un periodista, que no me parece que fuera católico, la verdad, porque en otras oportunidades lo he escuchado bastante en contra. Se manifestaba a favor de algunos dichos de Juan Pablo II. Quiere decir que, digamos, cuando la verdad que se transmite a través del Evangelio llega a otros, hasta el más combativo, digamos, va a ser sensible para levantarle y poder claro. hacer de eso una afirmación. Muy temprano en la mañana, por la radio, hay mucha gente que escucha, para ponerse al día qué es lo que está pasando. Que retomen la imagen de Juan Pablo II y frases de él, a mí me pareció maravilloso. Ojalá pudiésemos penetrar en la cultura de los medios con muchas frases y muchas imágenes y muchas personas que sean comunicadores y que nos traigan estas verdades de Jesucristo con un lenguaje adaptado y una forma actualizada de decirla, ¿no? Bueno, por eso creo que es importante que se hable de estas personas, se dé información, uno pueda nutrir a la audiencia con programas como este. Lo vamos a hacer, con esta señal, Santa María, yo le diría, vamos a estar trabajando fuertemente sobre la beatificación, que será, como decía Cote, el primero de mayo de Juan Pablo II. Un hombre que vivió pura y exclusivamente para servir, con una generosidad muy grande, un hombre que a los argentinos nos ha hecho muy bien, porque nos eliminó o nos sacó la posibilidad de una guerra contra nuestros propios hermanos chilenos, ¿no? Pero esto es verdad, es así, es real. Nos dijo basta en una guerra contra Inglaterra, donde veníamos mal, venían muriendo muchos de los pibes de Argentina, y bueno, y tuvo que venir este hombre a poner cordura, sensatez y final a estas cosas. Digo, vamos a ir conociendo durante todo el mes de abril, seguramente, la vida de Juan Pablo II, porque queremos conocer cosas, aspectos que no se han contado en su totalidad, ¿no? Por eso este es el compromiso. Por último, yo también quiero agregar algo, ¿no? Me encanta lo que dice Roque, nos comparte sobre la vida de Juan Pablo II, también por todo lo que él dijo. Y yo le agregaría esto, ¿no? ¿Qué posibilidad importante y grande tenemos todos nosotros de multiplicar estas cosas? Miren, así como la gente lleva y trae cosas que a veces no generan ningún bien, qué positivo es cuando usted empieza a multiplicar estas buenas noticias, estas buenas y santas. Hoy un recurso que nos proponía Roque era decir, bueno, lo mismo que se ve por televisión, usted lo puede ver por internet. Y le puede mandar a toda su agenda de contactos este enlace que él acababa de decir y que, bueno, que también se le puede enviar, lo puede levantar fácilmente. Mire, el otro día hubo un encuentro que se hizo en la ciudad de Viedma, aquí en la provincia de Río Negro. Y bueno, yo no pude ir porque, bueno, por distintas razones no podía abandonar la parroquia y, bueno, no podía trasladarme. ¿Qué hizo esta gente? Puso una camarita de la computadora y nosotros, los que estábamos a miles de kilómetros, pudimos ver y participar de la alegría de ese encuentro. Está bien, usted me dirá, ¿no es lo mismo estar ahí? No, por supuesto que no es lo mismo. Pero a través del chat nosotros le mandábamos mensajes, ellos los levantaban, nos contestaban. Bueno, se dio una interacción que es impensable, esto hubiese sido impensable hace 10 años. Pero hoy es gratuito porque los medios que uno puede contar para hacer esto no son costosos y es muy fácil poder difundir la buena noticia de Jesucristo. Si hay algo que hacía Pablo, San Pablo, ¿no?
era llevar la buena nueva en barco, porque era el medio que tenía en aquel momento por todos lados, era un misionero que cruzaba fronteras. Hoy, si tenemos que navegar nuestro barco, nuestras fronteras, las tenemos que hacer a través de los medios gráficos y los medios de las redes sociales. Uh-huh. Y último, cierro. Frente a un problema el otro día que se planteó, fuimos a buscar soluciones y asistencia y recursos a donde uno creía que nos iban a ayudar. Y nos dijeron, miren, nosotros solos no podemos, vamos a tener que construir un equipo y trabajar en redes. Y eso sí movilizó a varias personas, instituciones que nos hemos asociado, y hoy estamos tratando de dar respuesta a un problema social que se presentó en el barrio, ¿no? Y lo mismo en la comunicación. Esto de replicar, armar estrategias de redes, multiplicar la comunicación, las oficinas de prensa que lleguen y reenvíen. Bueno, me parece que podemos llegar a muchísimas más personas si todos nos convertimos en verdaderos comunicadores. Bien, padre, yo quiero contarle que Buenas y Santas tiene un teléfono 4-512-3807 y líneas rotativas, que tiene un correo electrónico pereira@marin.edu.ar, y llegó mucho en estos días y lo quiero compartir. A Albina de Pacheco, gracias por llamarnos. Vive sola, dice, mi hija me abandonó porque se casó. Son los caminos de la vida. No la abandonó, se casó. Fue. No conozco la historia, no conocemos la historia, Albina. Pero es digo, la verdad, así es la vida, digamos, tiene que ser que... Así es la vida. Lo dice la Escritura, abandonarás, no dice abandonarás, dejarás, dice, a tu padre y a tu madre y formarás una nueva familia, ¿no? Claro. Uno imagina, ¿no?, cuando uno queda solo porque ha enviudado, porque ha tenido poca familia, y a lo mejor el único ser que tiene cerca, que es el hijo o la hija, quiere formar una familia, quiere comenzar la vida. Bueno, a veces uno como padre genera una traba importante, ¿no? Y el hijo a veces se siente con esa culpa. Por eso hay que liberarlos a nuestros hijos, hay que dejarlos volar, no cortarle las alas, Albina, porque seguramente el fruto de este matrimonio traerá los nietos, y estos empezarán a ocupar un espacio importantísimo, ¿no?, en la vida de todos nosotros. Así que, adelante, Albina, gracias por vernos y porque nos confía que somos una buena compañía para este tiempo de soledad. A mi coterránea, Bárbara Garban, que llama, que me manda muchos correos electrónicos, gracias por todo el aporte que hace Bárbara a nosotros. Bueno, como buena rosarina, está siempre lista. Aurora, de Villa Martelli, vivió una experiencia fuerte en la parroquia Santo Tomás Moro, visitando al padre Adrián. Había estado también con el padre Juan Carlos Gil. Dice que vivió esta experiencia de perder un poco la posibilidad de estar parada y caer, vio este fenómeno cuando hacen la imposición de manos. Bueno, uno puede vivir esta experiencia o no, que no pasa por caerse o no caerse, como dicen muchos. El fenómeno de la imposición de manos tiene una energía que es el espíritu que trabaja, lo ha explicado acá el padre Gil y el padre Santarelli. Así que bueno, bienvenido a la experiencia de esta amiga Aurora de Villa Martelli. También de Monte Grande, un matrimonio, piden para un momento difícil que están pasando como pareja. Está bueno esto de pedir que recen para salvar una situación de muchos años, los matrimonios. Lo hablamos siempre acá, Miguel Ángel y Lucía, que son los que están pidiendo por este matrimonio. Decimos siempre que el secreto del amor de las parejas en el matrimonio es pelearla todos los días. Digo, cuando uno se hace a un costado, cuando uno deja que el problema lo supere, la ola le pasó por arriba y estamos perdidos, ¿no, padre? Esto. Además, uno a veces que tiene como una sensación de que la vida está como si fuera una foto o una radiografía. Y no es tan así, la vida es muy dinámica. Y uno tiene, ve que uno dice, sí, está, esto pasó y ya está, quedó ahí, y sepultan a veces la vida en un momento, en un instante, ¿no? Uh-huh. Y en realidad la vida tiene tanto dinamismo que uno tiene posibilidad de ir y venir varias veces, claro, y recuperar muchas cosas que parecían perdidas. Miren, el dinamismo del tiempo tiene que jugar a nuestro favor, ¿no? A veces incluso el tiempo puede servir para tomar un poco de distancia y poder también ver las cosas con otra óptica, ¿no? Estamos en un tiempo que transcurre, y no nos quedemos así fijados en una etapa de nuestra vida como cerrados y clausurados, sino que nos demos las posibilidades y pensemos para adelante. Hoy tengo un cuentito, ¿eh? No sé si no me lo va a dejar contar. Te lo voy a dejar contar. No, porque yo sé que hay muchas noticias y tiene usted muchas muchas prioridades. Yo lo del cuento tiene que ver con el tiempo. Bueno, en un ratito. Cuando usted me diga. No, en un ratito, nada. Quiero recorrer estos llamados porque... Sí, no. Usted siga con el plan que tenemos porque es importante. Pero si no, la semana que viene cuento 12. No. Algunas lo hice.
Por eso, no, hoy le puedo asegurar que lo dejo. El plan A, vamos a andar con el plan A para adelante. Teresa es de José C. Paz, desde chiquita, desde que es joven, lucha contra la injusticia. Dice que cada vez hay más trabas contra la injusticia o con la justicia, ¿no? Cada vez hay más trabas, hasta de la misma iglesia uno encuentra trabas. Siempre hubo trabas, padre, digo, no solamente en la iglesia, no solamente en los gobiernos de turno, no solamente en el colegio. Es lo que pasa, que una justicia que se pierde en el tiempo deja de ser justicia. Está bueno, me gusta. Porque entonces, si usted dice, bueno, la justicia tiene que tener un tiempo determinado. Si la justicia le llega a usted después de 100 años, evidentemente, bueno, se seguirá manteniendo el valor de la justicia, digamos. Pero tanto tiempo... Ha perdido la... Esperarla tanto tiempo a la justicia, creo que le hace perder ella misma un poco de valor, ¿no? Bien. Me viene bien el consejo, se lo tomo de paso. No, pero no lo digo yo, lo dijeron los obispos de la Argentina en un documento que era un documento muy es un documento muy importante para los argentinos, que hablaba de una justicia largamente demorada, ¿se acuerda? Sí, señor. Se llamó Líneas Pastorales para la Nueva Evangelización del año 1990. Y a un sacerdote amigo mío decía, más que una justicia largamente esperada, ¿no? Hablaba de una injusticia largamente soportada. Que es la contracara a veces, ¿no? A veces la justicia no llega, pero a veces también la injusticia se soporta durante muchísimo tiempo y eso también hay que denunciarlo. Sí, sí, y lastima, y duele, ¿eh? Y duele. Bueno, a una amiga que pide por su nieto, que ha tenido problemas con la vista, por Gabriela, que vivió una pancreatitis y se ha recuperado, bueno, que recemos por ellos. Silvia de Vicente López, por su hermana Alicia Beatriz. Marta pide por su hija Macarena y por su salud también. Macarena, recordamos, es una joven que tiene cáncer y Marta, su mamá, la viene peleando muy junto a ella y esto le provoca desgaste a la persona que acompaña, como en el caso de Marta. Por eso Marta siempre la tenemos presente en las oraciones. Ana María es de Villa Urquiza, pide por su hermana Dora Isabel y por su tía Ramona, Elida de Lanús. Nos felicita, padre, nos ve todos los días y dice que es un excelente programa el que hacemos con el padre Cote. Bueno, muchas gracias. Elida de Lanús, ¿eh? Ahí gracias, Elida. También nos escribieron a pereira@marin.edu.ar Mónica Rodríguez, que dice, hola Roque, sé que mañana va seguramente el padre Cote a tu programa y te quería contar que hoy, por ayer de haber sido, acompañó a Vero y a su marido a la parroquia Cristo Redentor, donde Cote dio la misa y se entregaron después las imágenes de San José a las familias que querían. La misa estuvo realmente hermosa, nunca había estado en una misa de Cote. Me llegó profundamente todo lo que charló, haciendo referencia a la historia de la samaritana sobre las relaciones profundas. Cariños al padre Cote, Mónica. Bueno, gracias, Mónica. Bueno, justamente, Mónica, se ve que estuviste muy atenta, porque yo ahora lo comentaba brevemente, porque a mí también me impactó mucho ese evangelio. Y como a mí también, como cualquier persona, cuando leo la palabra de Dios, me modifica, me conmueve, y después cuando trato de comunicarlas a ustedes, en el contexto de la celebración de la liturgia, uno también a veces, yo te digo, casi me emocionaba ayer hablando de la Samaria. Sí, fue un hecho que me había vivido unas situaciones esta semana de encuentro y de desencuentros también, entonces, bueno, estaba como conmovido por la fuerza que tiene el diálogo en sí mismo cuando comunica cosas importantes. Y una cosita que quiero decir con respecto a las personas que piden oraciones por la enfermedad. Mira, me pasó esta semana de haber, fui al hospital, ¿no? Sí. Al hospital, acá, al hospital central, a ver enfermos, porque, bueno, dentro de las rutinas que tengo, digamos, dentro de mi actividad, de lo cotidiano, bueno, siempre hay... Y algunos enfermos, bueno, son enfermos realmente muy... que están sufriendo mucho, terminales. Pero hay otros enfermos que a veces están un poco mejor, ¿no? En este caso fui a ver a una mujer que tiene un cáncer. Y le hicieron una operación de urgencia para, bueno, tratar de ver si pueden, a través de la cirugía, frenar esto. La mujer me recibió, esta señora me recibió con una sonrisa increíble. Y todo el diálogo que tuvimos fue un diálogo que me edificó más a mí que a ella. Yo digo, porque el sacerdote fue a visitarla, tratar de llevarle el consuelo de Dios, la unción de los enfermos, por supuesto. Pero bueno, me quedé ahí y bueno, yo estaba, no estaba, estaría dolorida supuestamente, pero digo, tuvimos la posibilidad de poder tener una muy buena conversación. ¿Sabe qué? Visitar a un enfermo es uno de los consejos que nos da la Iglesia para el tiempo de Cuaresma. Y está bueno, ¿sabe? Ejercer la misericordia, perdonar a los demás, es un consejo que la Iglesia nos da para el tiempo de Cuaresma. Uh-huh. Hacer algún tipo de renuncia
en el tiempo de Cuaresma es uno de los ejercicios cuaresmales que fortalece el alma. No sé, digo, le digo porque, no sé, me vino así como... Está bien, está bueno que lo diga. Me viene a la mente recordarles a ustedes y también aquí al equipo con el que estamos trabajando lo importante que es las prácticas cuaresmales. Y hay veces las prácticas de misericordia, de justicia, a veces quedan como... La gente dice, no, no comí carne, comí carne. No, no se reduce a eso. No es abstinencia. No. La cuaresma es un tiempo de ejercicios espirituales. Y visitaste un preso, visitaste un enfermo, perdonaste a una persona con la que estabas alejada, fuiste misericordioso. Bueno, eso es lo que Dios quiere como ejercicio de cuaresma. Me parece muy bien, está bueno que lo recuerde, me gusta que haya un gesto, que todos podamos tener un gesto, y este que dijo el padre de visitar un enfermo, ¿no? Porque no solamente uno lleva una gran tranquilidad, a veces lleva un acompañamiento importante a la persona que está enferma, sino que uno se edifica, uno se construye, uno se llena de satisfacción. Yo le cuento esto porque justo usted está contando esta historia y yo recibo este mail que dice: hola, señor Pereira, mi nombre es Inés, hace mucho tiempo que sigo Buenas y Santas, bueno, siempre quería escribirle y postergaba el momento, le encanta el programa, la conducción, admira a los invitados, al padre Cote, al doctor Amatucci, bueno, vive, habla del padre Mateo Bautista, que lo hemos tenido acá por el tema duelo. Hablo de lo bueno que son los grupos de autoayuda, dice ella. Particularmente ella concurre hace más de 2 años aquí en Capital a la parroquia Nuestra Señora de Loreto, en Juncal y Coronel Díaz, al grupo Amanecer, que funciona los miércoles a las 15:30. De paso lo contamos, la parroquia Nuestra Señora de Loreto, Juncal y Coronel Díaz, el grupo Resurrección, Amanecer, perdón. Se lo comento ya que buscaba ayuda y vi que en Capital no hay muchos grupos. Bueno, nos da este dato, nos desea a todos lo mejor. Y hay otro mensaje, padre, que nos dice: buenas y santas, qué lindo el programa del miércoles 23 de marzo, le encantó. Buscó por internet la dirección de la casa de la Virgen María acá en San Isidro, en la calle Tomkinson. Es la casa, la réplica de esta casa donde fue el momento en que María ascendió a los cielos. En cuanto me mejore, iré a visitar esta casa. Dice, estuvo con algunos contratiempos de salud, por eso no les escribí antes. Bueno, yo le di el mail en su momento al padre Adrián Santarelli. Él trabajó sobre esta mujer, pidió por esta mujer que comienza una etapa difícil, había empezado una etapa difícil y ahora continúa. El 1 de abril tendrá una quimio, difícil doblemente por su condición de diabética. Pero ella sabe que el padre, el de arriba, tiene un especial cuidado de cada detalle de su vida. Le cuento que yo no tenía previsto viajar porque estaba con la quimio semanal, de manera que debí suspender un viaje de vacaciones. A partir de marzo, escuche bien, entró en un periodo de descanso para prepararse para esta etapa que viene, y de golpe, un verdadero regalo del cielo, unos días de descanso que me hicieron mucho bien. De pronto me encontré planeando excursiones, riéndome, gozando de tanta belleza con nuestro Padre derramado en el mundo, y por momentos me olvidé de todo, de los pinchazos, del miedo, del dolor, todo quedó atrás. Tan lejos que me sentía sana como antes de encontrarme con la enfermedad. Sé que Dios escuchó vuestras oraciones porque fue un viaje totalmente imprevisto e imposible y surgió a los 3 días de mi primera comunicación con Buenas y Santas, ¿no? Ahora me encomiendo a sus oraciones, nos pide que sigamos rezando por ella, ya que el viernes a las 9 estará con suero por varias horas y necesita saber que en algún lugar alguien estará pidiendo a Dios por ella. Estela del Carmen. Maravilloso, Estela. Estamos rezando lindo por vos, testimonio, ¿no? Lindísimo testimonio, y bueno, viste como Dios nos pasa de momentos de desolaciones a momentos de consolación, y en este momento vos estás viviendo una preparación espiritual muy linda, y decías vos en tu texto, ¿no?, que te encontraste con, antes de encontrarme con la enfermedad, me pareció, para destacar, subrayar esto, ¿no?, la enfermedad también es algo con quien se encuentra uno, ¿no? No es algo que nos pasa solamente, sino que es una situación profunda que nos descubre a nosotros mismos. Como un encuentro con alguien, también la enfermedad a veces nos hace descubrirnos a nosotros mismos. No sé, otro día a lo mejor lo desarrollo un poquito más, pero son de las cosas importantes de la vida. A veces para conocerse a uno mismo, uno tiene necesidad de vivir momentos exigentes. Bien, padre, yo estoy acá trabajando con esta suerte que nos da la tecnología. Vamos a entrar en el santoral del día de hoy.
Y le vamos a pedir a una religiosa, una monjita que hemos encontrado, que lo hace de manera muy simpática, que nos hable de la vida de Esteban Harding, este santo que nació en Inglaterra, un gran confesor, conocido con esta característica y esta gran facultad que es la de saber confesar, ¿no? Practicar el sacramento de la reconciliación. Así que sobre Esteban Harding escuchamos esta historia de su vida. De San Esteban Harding. Nació en Sherborne, Dorsetshire, Inglaterra, a mediados del siglo XI. Recibió su primera educación en el monasterio de Sherborne y más tarde estudió en París y en Roma. Quedó tan impresionado de la santidad de Roberto, el abad, que decidió unirse a esa comunidad. Aquí practicó grandes austeridades, llegó a ser uno de los principales partidarios de San Roberto y fue uno de los 21 monjes que se retiró a Sitiaux para instituir una reforma en la nueva fundación en ese lugar. Esteban llegó a ser electo abad. El número de monjes se había reducido mucho, dado que no habían ingresado nuevos miembros para reemplazar a los que habían fallecido. Esteban, sin embargo, insistió en retener la estricta observancia instituida originalmente. Parecía que la fundación estaba condenada a morir, cuando llegó San Bernardo con 30 compañeros y se unió a la comunidad. Esto resultó ser el inicio de una extraordinaria prosperidad. Sus talentos como organizador eran excepcionales. Instituyó el sistema de capítulos generales y visitas regulares para asegurar la uniformidad en todas sus fundaciones. Redactó la famosa Constitución o Carta de la Caridad, una colección de estatutos para el gobierno de todos los monasterios unidos a Sitiaux. En 1133, Esteban, ahora anciano, enfermo y casi ciego, renunció al puesto de abad. Dios le llama a su lado el 28 de marzo como ocasión del día de su muerte. Ya vamos, la vida de San Esteban Harding, este hombre nacido en Inglaterra, como decíamos al principio, que vivió de una manera muy santa y se ocupaba fuertemente de confesar, ¿no? Hay personas que han tenido en la historia de la Iglesia lugares importantes, por ejemplo en esto, en ser grandes reconciliadores. Una persona que, bueno, que se ha convertido no solamente en una persona importante como modelo, sino que en patrono de todos los párrocos y de todos los sacerdotes, es el Santo Cura de Ars. Santo Cura de Ars, bueno, la historia la conocés. Sí, señor. Es una persona, un hombre que entra al seminario y en la etapa de vida del seminario le fue muy duro. Por distintas razones le costaba mucho los estudios, al punto que los superiores en un momento dudaron de ordenarlo. ¿Ah, sí? Claro. Sí, sí, porque no daba la sensación que no cumplía con algunas expectativas que tenían sus formadores. Bueno, con muchísimo empeño, con muchísimo esfuerzo llevó adelante este estudio. Bueno, logra al final alcanzar el grado de la ordenación y lo destinan a una parroquia muy pequeña, chiquitita, como consideraban que él no tenía tantas luces, a lo mejor, ¿no? Dijeron, bueno, vamos a poner una parroquia pequeña como para, bueno, que a lo mejor la incidencia de su acción no fuera tan grande. ¿Qué pasó? Él como confesor se distinguió tanto y creció tanto su popularidad que iban en peregrinaje hasta esa pequeña parroquia de Ars gente importantísima, reyes, bueno, gente que uno nunca hubiese pensado que buscara el consejo de este confesor. Por eso, entre las prácticas que vamos recomendando para la cuaresma, una práctica que no hay que abandonar y la Iglesia nos pide que nosotros lo mantengamos con cierta frecuencia es la de una buena confesión. ¿Hace cuánto que... ¿Cuál es la frecuencia con la cual uno debe confesarse? ¿Cada cuánto tiene que acercarse a confesar? Claro, esta le hago una pregunta al padre Cote. Digo, ¿cada cuánto? Este es el número que uno se pregunta, ¿cada cuánto está bien confesarse? Algunos dicen, padre, yo le digo lo que habla la sabiduría popular, y algún cura lo ha dicho alguna vez, mientras te confieses una vez por año, está bien. Yo lo escuché esto, de boca de un sacerdote. ¿A usted le parece mucho o le parece poco? ¿Le parece ni mucho ni poco? No, ni mucho ni poco. Yo tengo mi opinión, pero no creo que no importe acá mi opinión. Pero me gustaría saber si hay un número, como para que aquellos que digan, ¿estaré haciendo las cosas bien o estaré haciendo las cosas mal? ¿Cuánto es el tiempo? Pues mira, en primer lugar hay que confesarse cuando uno tiene conciencia de que hizo algo que está mal. Y eso no tiene tiempo. O sea, que puede haber pasado un día, dos días, seis meses. Y uno, bueno, cuando toma conciencia del pecado que cometió, lo mejor es acercarse a su parroquia y verlo al sacerdote,
siempre antes de la misa los santos están confesando, o si no le pide después de la misa, o si no a veces en algunos casos le pide un horario en la semana, cosa que pueda estar los dos con más disponibilidad de tiempo. O sea que a la primera pregunta que usted me hace cada cuánto le digo, mire, apenas usted tenga conciencia de sus pecados, es bueno que se confiese. Está bien. Y no deje pasar más tiempo. Porque el tiempo también hace que los pecados uno se vayan como enquistando, ¿no? Y ya después le parezca, ah, bueno, total, esto no lo confesé, ya no lo confesé, esto, bueno, como que es como si usted tuviese como un traje con una manchita. Uh-huh. Y lo empieza a usar así y ya después dice, bueno, y después viene otra mancha, total, y no otra se mancha, ve. Y no se ve. Claro. Y después llega un momento en el cual, bueno, uno se acostumbra y cuando alguien lo observa dice, che, mirá, tenés una mancha. Y dice, ¿cómo una mancha? ¿No? Ya se sorprende de sus propios pecados. Es verdad, es verdad. Y después, bueno, cada, esto es como todo. En la medida que usted acrecienta la frecuencia, se va a sentir mejor. Y la primera confesión puede ser que uno se sienta como torpe. Porque en la confesión es como en todas las cosas. En la medida que usted más lo practica, mejor lo hace. Entonces, al principio tiene como que arrancar con una confesión y la mirada sobre uno mismo. A lo mejor va a ser como muy a vuelo de pájaro. Los grandes pecados. Pero en la medida que usted se confiese con mayor frecuencia, con en tiempos más cortos, lapsos más cortos, va a ver que se va a volver como más preciso, ¿no? Y va a distinguir más claramente lo que es la acción de la gracia de lo que no es la acción de la gracia, justamente del pecado, ¿no? Porque vos hablás con una persona, habla con un chico que despreocupado sobre un montón de cosas, desaliñado, indisciplinado. No digo pecados, ¿no? Pero digamos cuestiones de orden de aseo personal. Ahora, ¿me perdona? Y vos le observás de repente, bueno, che, no te peinás. Y va a ver como la misma persona, en la medida que uno le va favoreciendo cierta, ¿no es cierto?, orden, y en la medida que va alcanzando mayor orden, después la misma persona es la que quiere tener una vida más ordenada. Yo digo, cuando hemos hablado de este tema, no discutido, lo hemos hablado y ha llamado gente que se enganchó, para coincidir o disentir, como decimos siempre, con este fenómeno del sacramento de la reconciliación. Llamado en otra época el sacramento de la confesión. Un sacramento que ha perdido la participación activa de la gente. Hay mucha gente, mucho menos de gente. Claro. Y yo creo que fue bueno, primero darle un cambio al nombre, sí, ¿no? Y a la forma en que lo han implementado. Es cierto, hoy hay grandes reconciliadores, o grandes confesores, para utilizar el término viejo, pero creo que fue bueno y era necesario, porque antes ir a confesarse, padre, se lo digo por propia experiencia, era un parto, digo, era un dolor, porque ir a recibir un castigo, era como tener que sentirse culpable, mal, y ser sancionado. Yo lo viví así, hasta que una vuelta encontré un buen confesor, entonces uno empezó a hablar con el cura, claro, y empieza a dialogar y a decir, entonces no es todo bajada de línea, ¿no? Pero no. Bueno, pero ha cambiado eso, se ha modificado. Sí, por sí, suerte. Cambió la actitud del que recibe y también cambió la actitud del que presenta sus pecados, claro, ¿no? Claro. O sea, mire, cuando uno comete un mal, ya sea por omisión, ya sea por haber excedido, ya sea por defecto, por lo que fuere. La causa no la analizamos. Cuando uno hace un mal, siente pena. No le causa alegría, digamos, el mal. Y si le causa alegría el mal, quiere decir que usted está enfermo. Claro. Porque la gente que se alegra con los males, no está bien, no está sana. Lo que alegra es el bien. Lo que alegra es el encuentro. Lo que alegra a las personas es poder construir. Por eso el mal siempre genera una cierta tristeza. Si usted es sano. Si usted es una persona sana. ¿Por qué? Y bueno, porque le genera dentro arrepentimiento. O sea, le surge naturalmente. Es decir, qué pena, qué lástima, qué macana. No hice el bien. O rompí esto. O no contribuí. O bueno, toda esta reflexión de que se arrepiente, ¿no? Le genera a la persona una tristeza, una pena. Pena no es castigo. Pena es sentir dolor por el mal. No confunda el castigo, me dieron una pena. Claro. No, la pena no te la dan. No es que te penaron. Claro. Se te generó una sensación interna de dolor por el mal que hiciste. Y bien que eso ocurra.
porque es como un mecanismo interno que tiene el organismo espiritual de hacerte ver que las cosas mal son tristes. Cuando la persona, yo te lo digo y a lo mejor lo reitero muchas veces en esta explicación, estoy un poquito alarmado de que la gente ya no se entristezca con el mal que hace. Bueno, esto está hablando de que habría muchos enfermos, o que la sociedad estaba cada vez más enferma. Algo se está enfermando, me parece, porque el amor de las personas es alegría por el bien del otro. Yo, no sé, percibo que hay gente que te dice abiertamente, ¿no? Dice, no me importa nada, al contrario, me alegro que el otro se muera. Sí, le desean el mal a los demás. Como si la única causa de mi propio bien fuera la ruina de los otros. Y la ruina de los demás no es causa de bien ni para el otro, por supuesto, porque va a la ruina, y mucho menos para mí. Uh-huh. Quiere decir que yo no sé construir sobre mis propias bases, y la única forma de tener una forma de superación es ver que los demás caigan. No. Es muy triste, digamos, que hemos llegado a construir sobre la ruina de los demás. Por eso yo creo que la confesión ayuda a que las personas vayamos acomodando un poco algunas cosas que se van desordenando, ¿no? Está bueno esto, padre, porque digo, suena a bárbaro. Uno dice, qué lindo lo que dice el padre. Esto cuando uno recibe los mails, veo con un montón de frases bonitas. Si uno aplicara la décima parte o el 1% de todo lo que dicen aquellos que han pensado en cómo hacer una vida mejor, viviríamos todos tan felices. Y uno dice, qué bueno que está, pero no lo ponemos en práctica. Yo el otro día escuchaba, mi señora me manda un correo electrónico de Bill Gates, que fue a hablar, era una charla de una hora y terminó hablando cinco minutitos nada más, hablando a los jóvenes, ¿no? Y a los padres sobre cómo actuar con los jóvenes. En 5 minutos hizo un resumen maravilloso de cuál es el problema que tenemos los padres y los chicos, ¿no?, en la relación padres e hijos. Uno dice, sería tan fácil. Claro, lo que pasa es que somos de difícilmente comprometernos con ese tipo de accionar, ¿no? Nos dejamos llevar. Como usted dice, hoy por hoy hay una lectura en la sociedad que nos hace proceder a veces así, ¿no? Al revés. Al revés de como debería ser. Pero sabemos cómo es. Uno dice, bueno, si procedo bien, como dicen. No, Roque, mira, vos decís, sabemos cómo proceder bien. Y yo te digo, no sabemos cómo proceder bien. O tenemos la teoría. No. Esa teoría, en gente de tu edad, sí. Pero ha habido un cambio cultural tan fuerte. Yo dialogo con gente, con chicos de otras edades. Y uno le pregunta un poco, y no saben. No. Ni siquiera tienen la teoría. Que vos me digas, mira, esto en teoría es así, está muy bien, pero en la práctica yo lo hago de otra manera, bueno, ya hay una desviación. Que tu teoría y tu práctica no vayan juntas, es de alguna manera una incoherencia, ¿no? Pero que desconozcas la teoría, después, ¿cómo va a construir esa persona sobre las prácticas que ve erradas de los demás? Y si vos ya me dijiste que tus prácticas no corresponden a tu teoría, el otro construye sobre prácticas equívocas. Con lo cual, su construcción está muchísimo más alejado. Yo el otro día, conversando con unos jóvenes, una situación que tengo ahí en la parroquia también, yo decía, acá el cambio cultural ha sido tan fuerte que, cuando digo cambio cultural, quiere decir, hay decisiones que se toman en la sociedad. Por ejemplo, te digo una ley que surgió en México. Hoy, en México, es legal, o sea, no está condenado la infidelidad matrimonial. Uh-huh. ¿Lo leíste esa noticia? No. Bueno, en un recuadro muy pequeñito del diario decía que la Cámara Legislativa de un pueblo como es México, que sea de un pueblo de gran arraigo católico, quitó la ley de la infidelidad. O sea, no está condenado a ser infiel. Mire usted. O sea, antes, si vos cometías un acto de infidelidad, como eso repercutía en el contrato social que tiene un matrimonio, el Estado tenía que ver y condenaba de alguna manera una acción infiel. Ahora no. En México podés vivir la infidelidad que no tiene ningún tipo de condena legal, ¿no? Por supuesto que tu esposa... Hay una condena hay una condena... Tu esposa y tu esposo, o tu esposo en el caso que sea, por supuesto que va a condenar el hecho, los hijos. Bueno, ¿cuánta gente se ve perjudicada cuando hay un acto de infidelidad, no? Y la promesa matrimonial, el centro de la promesa matrimonial, dice así:
Yo te prometo fidelidad toda mi vida. O sea que está rompiendo, de alguna manera, esta ley, el centro de la promesa matrimonial. Por eso, padre, este tema a mí me apasiona, me gusta muchísimo. No, salió así como pero me gusta rodando de las cosas que vamos conversando, ¿no? Para tratarlo algún día con más intensidad, porque hay muchos ejemplos, ¿no? Hay muchos ejemplos. Hoy las despenalizaciones, ¿no? Digo, hoy está... Cambio cultural, exacto. El cambio de la cultura en muchos ámbitos, en muchos puntos, sería bueno charlarlo. Pero como el tiempo se nos va yendo, nosotros queremos regalarle, como habíamos prometido, nos quedan dos puntos, hablar de Juan Pablo II. En este programa tenemos un video cuando él le habla a los jóvenes, pero también el cuento del Padre Cote que quedará para el final del programa. Si a usted le parece, no se enoje, lo voy a dejar. Si a usted le parece compartir este trabajo, este video que habla Juan Pablo II a los jóvenes para conocerlo un poquitito más. Lo vemos, ¿le parece? Me mirará, madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de él, y ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé. María, además de ser la madre cercana, discreta, comprensiva, es la mejor maestra para llegar al conocimiento de la verdad a través de la contemplación. El rosario, en efecto, en su sencillez y profundidad, es un verdadero compendio del Evangelio y conduce el corazón mismo del mensaje cristiano. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no parezca, sino que tenga vida eterna. Nunca os dejéis desalentar por el mal. Para ello necesitáis la ayuda de la oración y el consuelo que brota de una amistad íntima con Cristo. Solo así, viviendo la experiencia del amor de Dios y irradiando la fraternidad evangélica, podréis ser los constructores de un mundo mejor. Queridos jóvenes, id con confianza al encuentro de Jesús y como los nuevos santos, no tengáis miedo de hablar de Él, pues Cristo es la respuesta verdadera a todas las preguntas sobre el hombre y su destino. Es preciso que vosotros, jóvenes, os convirtáis en apóstoles de vuestros coetáneos. Sé muy bien que esto no es fácil. Muchas veces tendréis la tentación de decir, como el profeta Jeremías: ¡Ah, Señor, mira que no sé expresarme!
que soy un muchacho. No os desaniméis, porque no estáis solos. El Señor nunca dejará de acompañaros con su gracia y el don de su Espíritu. Si sientes la llamada de Dios que te dice, sígueme, no la acalles. Sé generoso. Responde, responde como María, ofreciendo a Dios el sí gozoso de tu persona y de tu vida. Os doy mi testimonio. Yo fui ordenado sacerdote cuando tenía 26 años. Desde entonces han pasado 56. Al volver la mirada atrás y recordar estos años de mi vida, os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo. Merece la pena dar la vida al Evangelio y por los hermanos. Santa María, Madre de los jóvenes, intercede para que sean testigos de Cristo resucitado, apóstoles humildes y valientes del tercer milenio, heraldos generosos del Evangelio, Santa María Virgen Inmaculada, reza con nosotros. Reza por nosotros. Y así contemplábamos, ¿no?, la figura de Juan Pablo II en este mensaje a los jóvenes. Agradecer a los amigos de la parroquia de Itatí que han generado este trabajo, este video. La verdad que hay mucho material, padre. Y en lo que vamos a, vamos al cuento, ¿no? De Banfield. ¿Sabes? Si yo le voy a... No me diga que se acabó el tiempo. No. Puedo creerlo. No, que es... A mí tranquilo. El problema se me pasó tan rápido que dije, todavía debe quedar como 10 minutos más para... Quédese tranquilo. Yo le garantizo que el cuento hoy no va a salir. No me acaban de... Yo no quería que lo cuente, Dije contra el cuento se llama El científico y la rosa. Es maravilloso. Es un cuento precioso. Pero necesita... No, un minuto no. Si me da un minuto... Usted... ¿Cuánto me queda? Le pregunto al director. No, déjelo. Dejamos para la semana que viene. Un minuto y medio. Un minuto solamente me da para darle un saludo a mi cuñado Guillermo, que cumplió años. Bien. Un beso enorme a mi sobrina nieta, Jazmín, que es preciosa. Así que bueno, hoy, para Carola, mi hermana, y toda esa familia que nos recibieron el otro día el cumpleaños de mi cuñado, les mando un beso grande y un saludo muy especial. Yo digo, padre, que la semana que viene tendrá que contar los dos cuentos. Dos cuentos. Uno será el principio para no errarle, porque si no le vamos a quedar debiendo tres. Sí. Pero este programa se va haciendo rápido, se va haciendo dinámico, espero que usted lo viva de la misma manera. Usted sabe que nos puede llamar al 4512-3807 para opinar, dejar mensajes, como decimos siempre, coincidir o disentir, o para proponernos algún tema nuevo, o para contar qué les parece, cómo llevamos los temas que tratamos a diario. Hoy con el padre Cote Quijano, a quien le agradezco el que haya estado, mañana con Jorge Camaño, los miércoles con el padre Santarelli, los jueves estamos con el doctor Amatucci, los viernes, si Dios quiere, podemos seguir, vio, con Sofía, esta nueva integrante del grupo. Aprovechar para mandarle un beso grande, ya que estamos en saludo, a una gran amiga, esta chica que condujo el programa, Clarita Méndez, durante un tiempo importante, que está un poquito, vio el reemplazo y dijo, me cambiaron.
son los tiempos, así se vive en este mundo, ¿no? Clarita, te mando un beso grande, te quiero mucho. Bueno, padre, gracias por haber estado. No, gracias a ustedes, gracias a... Y bueno, nos vemos la semana que viene. El lunes con el padre Coto y mañana con ustedes a la misma hora desde este mismo lugar con esta propuesta que llamamos Buenas y Santas. Que tenga una excelente jornada. Hasta mañana.